Soy Alejandro Arias y hoy te voy a enseñar cómo calcular la tasa metabólica basal de forma ultra rápida. ¿Para qué sirve calcular la tasa metabólica basal? Pues sirve principalmente para saber las kilocalorías que tu cuerpo necesita para mantenerse durante un día. Venga, vamos al lío. Bien, para empezar tenemos que descargarnos una aplicación entrando en el Google Play que se llama Fat Secret. Una vez tenemos descargada la aplicación, la abrimos y a lo mejor nos pide que nos registremos. Utilizamos el correo o como queráis, con Facebook, como sea. Y ahí le damos en la parte que pone configuración y nos vamos a un apartado en el que pone IDR. Y le damos a recalcular. Ahí introducimos nuestra edad, nuestro peso, también la estatura en centímetros. Recordar que hay que poner las unidades, el sexo. Y ojo con esto. Para calcular la tasa metabólica basal hay que poner que queremos mantener el peso actual. Porque si ponéis otra cosa, os va a dar unos cálculos según vuestra actividad diaria, que no es lo que queremos para calcular la tasa metabólica basal. Si directamente queréis registrar las comidas y los ejercicios con esta aplicación, también podéis hacerlo. Pero bueno, para calcular lo que es la tasa metabólica basal necesitamos poner mantener mi peso actual. Y en nivel de actividad tenéis que poner sedentario, o sea, sedentario. Ya tenéis calculada la IDR. La IDR realmente es la ingesta diaria recomendada, que no tiene nada que ver con la tasa metabólica basal, porque se tiene en cuenta también el nivel de actividad. Por eso hemos puesto sedentario, para que sea lo menos posible. Pero bueno, si queréis utilizar esta aplicación para registrar las comidas y el ejercicio, es útil y es efectivo. En vez de poner ese objetivo, ponéis perder peso o ganar peso, ponéis un nivel de actividad que se ajusta a lo que vosotros estáis haciendo en vuestro día a día y ya lo podéis hacer. Bueno, ya explicaré en otro vídeo cómo utilizar la aplicación de forma rápida. También tengo que deciros que hay otra forma de calcular la tasa metabólica basal y el IDR de forma mucho más precisa, y es con la grasa corporal. Claro, en esta fórmula no se tiene en cuenta la grasa corporal. Si nosotros sabemos la grasa corporal que tenemos, que os lo explicaré en un vídeo que os voy a dejar por aquí, una vez sabemos nuestro porcentaje de grasa, podemos aplicar otra fórmula para saber la tasa metabólica de forma más aproximada. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la tasa metabólica basal con el IDR que hemos obtenido? Simplemente tenemos que coger este valor de IDR que hemos obtenido y dividirlo entre 1,47. Ya sabremos cuál es nuestra tasa metabólica basal. Bueno, ya está. Espero que te haya servido este vídeo, que puedas apoyarme con una manita arriba y que te suscribas al canal si no estás suscrito. Y nada, hasta la próxima.